Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Tigres vs Santos en vivo, alineaciones, cuando y dónde ver el partido de la jornada 5 de la apertura 2023. El próximo enfrentamiento despierta un gran interés, ya que los felinos buscan sumar puntos, ahora mismo tienen 8 puntos y hacerlo mejor que la temporada pasada. Tigres viene de perder ante los Pumas de la Universidad, en partido correspondiente a la jornada 6, donde los Tigres cayeron en Ciudad Universitaria 2-1. Por su parte, Santos viene de quitarle lo invito a las Chivas del Guadalajara, a quien vencieron 2-1, en juego de la jornada 6 de la apertura 2023. De momento, los de la comarca lagunera se colocan en el séptimo lugar de la tabla general del fútbol mexicano con 2 partidos ganados, 2 perdidos y un empate. La cita más reciente entre Tigres y Santos en esta competencia fue el 8 de enero de 2023 y el partido acabó con el triunfo de los actuales campeones por 0-3. Además, en sus 10 últimos encuentros cara a cara, los goles de Tigres fueron 17, en comparación con los 10 del club contrincante. Posible alineación de Tigres: portero, Nahuel Guzmán; defensas, Samir Caetano, Diego Reyes, Javier Aquino, Jesús Angulo; mediocampistas, Rafael Carioca, Guido Pizarro, Fernando Gorriarán; delanteros, André Pierre Gignac, Luis Quiñones, Sebastián Córdoba; suplentes, Fernando Ordóñez, Sebastián Fierro, Nico Ibáñez, Juan Bigón, Fernando González, Carlos Rodríguez, Vladimir Loroña, Raimundo Fulgencio, Eduardo III, Jesús Garza, Osiel Herrera. Posible alineación de Santos Laguna: portero, Gibran Lahoud; defensas, Mateus Doria, Félix Torres, Ismael Gobea, Omar Campos; mediocampistas, Pedro Aquino, Alan Cervantes, Juan Brunete; delanteros, Harold Preciado, Dubán Vergara, Emerson Rodríguez; suplentes, Dedos, López, Santiago Muñoz, Aldo López, Jair González, Diego Medina, Salvador Mariscal, Javier Correa, Ronaldo Prieto, Santiago Ramírez, Hugo Rodríguez. Y es que la última vez que los guerreros de la comarca se alzaron con una victoria aquí en San Nicolás fue en el 2015, en la vuelta de cuartos de final del clausura de ese año, cuando con gol de Janini Tavares vencieron a los auriazules 0-1 y de paso los eliminaron de la liguilla.